Hoy en un ampliado departamental de juntas vecinales que se realiza en las instalaciones de la Central Obrera Departamental, con todas nuestras juntas afiliadas, con todos los distritos, las asociaciones de juntas vecinales, para tomar determinaciones ya a nivel de todos nuestros distritos, de toda nuestra FEJUV Santa Cruz y Control Social. Primero, nosotros vamos a declarar ya, vamos a hacer la aprobación de una... del inicio de una huelga de hambre masiva con todos los distritos, rechazando, repudiando una vez más el tarifazo a la electricidad. No pueden imponernos el saqueo al bolsillo del pueblo cruceño y del pueblo boliviano. A nivel con Aljube hemos determinado también ya de una vez por todas movilizarnos con el bloqueo inclusive de carreteras que acaban de informarnos desde Cochabamba. Por lo tanto, nosotros convocamos a la población a sumarse a nuestra lucha. Hoy en el ampliado determinaremos ya el inicio de huelga de hambre en los próximos días. Pero también estamos exigiendo ya como distritos municipales, como pueblo cruceño, el inmediato traslado del vertedero de Normandía que está envenenando, está asfixiando ya al pueblo cruceño. Y aquí está... Bueno, ya lo decía aquí el doctor Omar, que nosotros pedimos inmediato el traslado del vertedero municipal. Y bueno, ya le hemos planteado una demanda penal al señor Percy Fernández por incumplimiento de deberes, porque viene mintiéndonos cada vez más y más y más a través de sus funcionarios, como ser la señora Disiré, como la señora Angélica Sosa, y poniéndonos sus alcaldes corruptos que diariamente reciben dinero. No, los subalcaldes, algunos subalcaldes, como ser Pastor Peña, tiene vehículos alquilados a la asociación de la señora Angélica Sosa. Nosotros pedimos inmediatamente destitución de los señores subalcaldes y el traslado del relleno sanitario. Y es más, el señor aquí, el doctor Omar, ya nos está apoyando con todos los distritos. Queremos que salga el vertedero municipal y nos va a apoyar en la querella criminal que nos está viniendo haciendo el señor alcalde Percy Fernández. ¿Algunos vecinos de... Realmente estamos esperando de que salgan buenos acuerdos, pero el Estado boliviano ha presentado una propuesta a la Cancillería chilena. No hemos escuchado ninguna observación a ello y creemos de que se va a poder llegar a un acuerdo muy importante, y eso nos va a poner en responsabilidad compartida de manera equilibrada, que nos va a permitir luchar contra este mal que es el contrabando. Manifestaron ellos que esto es una apertura también al diálogo, al margen de lo que esté llevándose la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, que podíamos ir desarrollando el diálogo respecto al tema marítimo. Porque al final la decisión, el fallo de la Corte Internacional de Justicia va a ser una cosa legal, pero los ámbitos políticos, el desarrollo, la materialización de todo aquello va a ser en el marco del diálogo, 100%. Entonces, por tanto, nosotros vemos también esa apertura muy importante, y creo que el Estado boliviano hemos asumido una responsabilidad bastante abierta de no entrar en penalizar ningún conflicto pequeño, tampoco hacer judicializar cualquier pequeño problema que, cuando estamos en una constante relación, que es el de luchar, de cuidar nuestras fronteras, pero luchando contra un mal que nos da tarea a los dos estados. Creo que lo que los bolivianos esperamos es que esta sea una reunión que tenga resultados para beneficio de la población, especialmente de nuestra población fronteriza, se resuelvan todos esos problemas, todos esos conflictos que son básicamente operativos. Esta no debiera ser una reunión contaminada por el protagonismo político de las autoridades de ambos gobiernos, sino debiera ser una reunión que busque soluciones a todos esos problemas que han afectado al transporte internacional, a nuestro comercio exterior y obviamente a la vida de nuestros ciudadanos en las zonas cercanas a la frontera. Creo que esta es una reunión de carácter técnico, ¿no? Y obviamente, seguramente por la cada vez mayor confrontación verbal entre los niveles más altos, no había condiciones de realizar una reunión con otros niveles de las cancillerías de los gobiernos. No obstante, creo que sería muy útil aprovechar esta reunión para establecer mecanismos que permitan resolver los conflictos fronterizos y evitar que pasen a mayores, y buscar soluciones a los problemas que se vienen confrontando nuestros transportistas, nuestros importadores, nuestros exportadores, causándonos un gran perjuicio a la economía nacional. Ya lo hemos manifestado en diversas ocasiones, como CADEX, nuestro principal
y nuestra principal preocupación es que haya una coordinación, una mayor coordinación por parte de la gente de Chile. ¿Qué quiere decir esto? El cumplimiento del Tratado de 1904. El Tratado de 1904 apunta a el libre tránsito de mercadería boliviana. ¿Qué quiere decir esto? Los conflictos que pueda tener el gobierno chileno con aduaneros, transportistas o cualquiera que pueda coartar el tráfico y el tránsito de mercadería boliviana hacia puerto chileno, en este caso hacia Arica principalmente, debe terminar de alguna manera solucionado previo a que haya algún tipo de bloqueo. Primero. Segundo, nosotros debemos implementar de una manera definitiva ya esa famosa frontera integrada que llamamos nosotros. Debemos implementar de manera definitiva un centro binacional de frontera eficiente y efectivo. Hoy veíamos en los medios y cada vez que hacemos una visita a Tambo Quemado nos damos cuenta de los penales de los transportistas que toman muchas horas. Carlos Romero está poniendo a sus compadres de magistrado. Lo tenemos a Elba Tercero y Javier Aramayo seleccionados para ir a Sucre. No puede ser que estos ministros se aprovechen del hecho de ser autoridad para poner a sus compadres. Carlos Romero, Gabriela Montaño, Alfredo Rada, Susana Rivero, Adriana Salvatierra, son un clan de García Linera que han sido del CEGIS, toditos ellos han sido del CEGIS y han estado en el Ministerio de Gobierno. Javier Aramayo ha sido director del régimen penitenciario hasta no hace mucho. Elba Tercero ha sido su jefe de gabinete y asesora de Carlos Romero hasta no hace mucho. No puede ser que estas personas sean precandidatos en Sucre, entonces lo denunciamos y nosotros, como Conalpaneco, como revolucionarios, vamos a hacer acciones a partir del día de hoy. Nos declaramos en emergencia, vamos a hacer ampliado este miércoles en la noche aquí en Santa Cruz y ampliado nacional en Sucre para determinar acciones, porque no puede ser que nuestra justicia sea manoseada por esta gente corrupta. No puede ser que la justicia sea manipulada para que unos cuantos corruptos tengan los beneficios de la justicia y el pueblo esté desamparado. Por eso cometen asaltos, por eso hay asesinatos, por eso los maleantes están libres y los inocentes están presos. Ya hay muchas muestras. Nosotros vamos a determinar acciones y le pedimos a este gobierno que escuche al pueblo, que nos escuche, porque si no, vamos a hacer movilizaciones hasta que seamos escuchados. Todas las medidas que la ley nos permite y legítimamente sea aceptado a nivel nacional e internacional, nos vamos a movilizar. Estamos en ampliado congreso y vamos a hacer mitines en todos los barrios, en todas las comunidades y en los lugares estratégicos de nuestra ciudad y el departamento y toda Bolivia. Para lo cual vamos a decirle enfáticamente a este gobierno nuestras exigencias y nuestras determinaciones. Cada paso que se da es una nueva muestra de que este es un proceso fracasado, un proceso en el cual se ha manipulado políticamente la selección, se ha forzado el continuar con un proceso viciado por todos los errores que se han cometido y sobre todo por el interés político del MAS de controlar la preselección a fin de que los candidatos sean afines. El resultado es que tenemos más de tres cuartas partes de los postulantes, funcionarios públicos nombrados en esta gestión de gobiernos afines al movimiento socialismo, y obviamente eso no nos garantiza que vayamos a tener jueces independientes, jueces probos que garanticen los derechos de los ciudadanos. Yo lamento el rol del CV porque claramente no se ha hecho respetar, se ha prestado a un proceso manipulado políticamente, un proceso dirigido políticamente, no solo que las preguntas fueron regalar los exámenes, sino que no supieron denunciar, a excepción de dos universidades, oportunamente toda esta manipulación política a la cual esos representantes del CV lamentablemente se han prestado, y eso yo creo que desprestigia
al CUV y al sistema de las universidades. Entonces, nosotros dejamos de lado todas las opiniones de los amigos de la oposición, con todo respeto a la gente que se ha presentado. Los felicito nuevamente y esa gente va a ser la que va a competir. Seguramente ya con el informe de la comisión tendremos los datos más precisos. No vamos a esperar que si el amigo de uno de los opositores no se presentó y por eso tengan que lloriquear. Ese es un tema ya netamente particular. Dejamos de lado aquello. El ser militante es un derecho constitucional. ¿Qué gente puede venir? Los que no están inmersos de un desarrollo legislativo en el país van a aparecer a presentarse. O sea, es ridículo las observaciones que hace la oposición. O sea, tiene que ser gente que esté inmersa de la situación jurídica, judicial en el país boliviano. Si no, ¿qué gente vamos a traer? ¿Alguien que esté allá abogado, pero trabajando en el mercado? ¿O trabajando dónde? ¿Eso quieren que venga alguien que no conozca nada? El día miércoles 26, aproximadamente a las 10 de la mañana, va a ser inaugurada la epifronteriza que tenemos en San Matías. Una importante labor que se está haciendo ahí, coordinada, una inversión directa de nuestro gobernador Rubén Costas Aguilera para poder fortalecer a todas las unidades policiales en esta región tan necesaria para poder fortalecer la lucha del crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico, el tema migrativo que tenemos en esta zona. Así que es un realce muy importante con una inversión de 14 millones de bolivianos donde todas estas instituciones podrán hacer su debida labor. Todas las unidades policiales y todas las unidades judiciales, el tema migrativo, el tema de lucha contra el narcotráfico, todos van a estar en esta estación policial integral que con una inversión, reitero, de 14 millones de bolivianos que va a albergar a más de 150 efectivos policiales también en la zona con todas las condiciones para habitar, con las condiciones de carceleta, de lugares jurídicos y todas las condiciones para poder hacer el trabajo migrativo en esta zona. Es un compromiso que tiene el Ministerio de Gobierno que se hizo en su oportunidad para que esta EPI ya pueda implementarse inmediatamente. Ahora en la inauguración ya ha confirmado su presencia, vamos a hacerla en conjunto con el comandante departamental y el Ministerio de Gobierno para asegurar el funcionamiento de la misma. Nosotros le pedimos al fiscal general, que nos sorprende que esté callado en este tema, que de una vez investigue su flujo migratorio. ¿Cuántas veces ha viajado a Brasil? ¿Cuántas veces ha ido a Venezuela? Y es necesario una comisión parlamentaria para investigar este hecho a profundidad. Creemos nosotros que hay un narco maduro que ha caído. Es nuestra forma de pensar en estos momentos, porque lo hemos visto en muchas fotos con gente de Venezuela que nos acaba de llegar y hemos visto en las redes sociales. Es necesario que el fiscal general ya no se calle, investigue este tema, vaya a profundidad y de una vez nos diga cuál es el flujo migratorio y qué relación tenía con los venezolanos este señor. Se lo ha visto en muchas ocasiones. Aquí es necesario saber a profundidad quiénes son los que están vinculados con él, quién le proveía la droga a este señor y a quién él proveía en el Brasil y en Venezuela, que es lo que se cree que ha podido haber. ¿Cómo es que él está apoyando a un Maduro en Venezuela y ahora cae como narcotraficante? ¿Cómo es que paga campañas del MAS en el país, en Santa Cruz? Porque lo hemos visto en un medio escrito hoy en día. Se tiene que investigar a profundidad y vamos a pedir comisión parlamentaria para ver el tema del flujo migratorio, los viajes que ha hecho, las relaciones que él tenía, para poder investigar cuáles son sus nexos, quiénes son sus proveedores, cómo es que él, a quién él proveía todo este tema. Se tiene que investigar más a profundidad. No es posible que en Brasil se lo declare secreto, reservado la investigación, y en Bolivia no se haga la investigación como se tiene que hacer. Bajo el cielo más puro de América y en la tierra de Ñuflo de Chávez. Hoy, con
como ayer y como seguiremos haciendo hasta el último día de nuestras vidas, nos encontramos unidos aquí para agradecer a nuestro prócer, don Tristán Roca, por la creación de nuestra bandera, un día como hoy, 24 de julio de 1864. Hace 153 años que la fundaron esta bandera. Ya lo decía Germán Carrasco, que ha tenido distintas épocas y distintas connotaciones. Libertad, van trinando las aves, de su bestia ostentando el primor, de las flores el mundo galano, su ambrosía perfumada ofreciendo. Libertad, libertad, van diciendo. El Día de la Bandera Cruceña debería tener mayor realce, mayor despliegue, en conjunción de los diferentes niveles del Estado y de la sociedad civil, para mostrarnos unidos frente a tantos males que nos aquejan, porque evidentemente nadie nos pudo parar. Santa Cruz desarrolló y sigue desarrollando y no lo va a parar nadie, pero los males también se nos han venido y nos están carcomiendo porque nuestra sociedad ha sido perforada. La gente de bien en Santa Cruz somos más. La gente que somos la gran mayoría, la parte de delincuencia, la parte de corrupción, la parte odiadora, son unos pocos. Deberíamos como sociedad unirnos un poco más, y justamente estos son los momentos en que están el tema de los símbolos departamentales, los símbolos que son de todos, que deberíamos unirnos y hacer actos para recordar que somos una sola familia. Bueno, los cruceños tenemos que tener este tipo de fechas, la bandera, el escudo, nuestras batallas, para recordar cuánto esfuerzo ha costado tener la libertad que tenemos, tener el grado de desarrollo que tenemos. Estos momentos deberían ser unos momentos de unidad. Todo lo... Libertad, libertad, van diciendo, en efluvios de paz y de amor. La España grandiosa con Ado Benigno, aquí plantó el signo de la redención. Y surgió a su sombra un pueblo eminente, de límpida frente, de leal corazón. Junto con el gobernador Ron Costa hemos estado presentes aquí en el Comité Pro Santa Cruz para hacer honores a la creación de la bandera cruceña por parte de don Tristán Roca. La verde, blanco y verde, que es representativa justamente de nuestra Amazonía, nuestra ecología, todo lo que es la transparencia y la pujanza de esta tierra oriental, que hoy se ha convertido también en la esperanza de nuestra Bolivia para poder construir un nuevo futuro. Ha estado presente el presidente de la Asamblea Departamental, el vicepresidente o el concejal alterno de la presidencia del Consejo Municipal, Paz, presidente del Comité Cívico, autoridades municipales, el senador Óscar Ortiz, realmente haciendo honor cívico, como debemos todos los que somos nacidos y los que hemos venido a hacer de esta tierra una tierra nuestra, y que sin lugar a dudas tenemos un gran cariño, un gran sentimiento, y es un momento justo para poderlo exponer y levantar. Y es por ello que hoy, en el Día de la Bandera Cruceña, estamos todos acá presentes. Ratificamos la denuncia realizada ante los medios de comunicación y ante el Ministerio de Desarrollo Productivo por la mala ejecución de la obra del mercado modelo Plan 3000. Nosotros estamos seguros de que el municipio el día de mañana va a ser el único responsable del traslado del mercado Plan 3000, puesto que nosotros ya hicimos nuestro trabajo, hemos denunciado la mala ejecución de la obra, puesto que los intereses de los cruceños también están en ese mercado, porque el terreno es municipal. La responsabilidad futura va a ser única y exclusivamente del municipio en el tema del traslado, si es que ocurriera algún desastre a futuro. Por otro lado, nosotros lo que pretendemos como diputados interpelantes ante el Ministerio de Desarrollo Productivo en la Cámara de Diputados y en la Asamblea,
es generar una auditoría especial al proceso que pretende obviamente extinguirse. Hay en puerta un proceso por prevaricato al señor Cifredo Soleto y al doctor Hugo Iquice Saca. Nosotros lo único que queremos es responsabilidad en este sentido. No estamos en contra de los comerciantes, tampoco estamos en contra del reordenamiento del mercado, pero queremos que tengamos todos la seguridad de ir a un mercado que no va a colapsar el día de mañana. Esa es la única responsabilidad que tiene que asumir obviamente el municipio, y técnicamente tiene que revisar absolutamente todo para que todo esté en regla y con normalidad. A invitar a nuestra población, a los cruceños, a los bolivianos, a un aniversario más de San Ignacio de Velasco. La misión de San Ignacio de Loyola cumple 269 años. Tenemos muchas cosas que mostrar, tenemos una serenata mostrando nuestra cultura viva que existe en San Ignacio de Velasco, queremos mostrar nuestra iglesia, un sinnúmero de actividades que tenemos el 30 y 31. Quiero decir a la población que vengan a San Ignacio, ya hay una carretera determinada, se llega en 5 horas y todavía es un fin de semana. Queremos de verdad que nuestros pozocas, nuestra gente, nuestros cruceños, nuestros bolivianos visiten a la capital de la macroregión chiquitana, la ciudad más grande de toda la chiquitanía y peor aún, la que tiene que mostrar mucha cultura viva ya en estos 269 años de aniversario de San Ignacio de Velasco. Los días más importantes, el 30, en todo el día, que son los desfiles cívicos, las sesiones de honor, todo lo que es protocolo. Y el 30 en la noche ya tenemos nuestra serenata a San Ignacio de Velasco con la coronación de nuestra reina en el atrio de la Catedral de San Ignacio. Y el 31 ya es todo lo religioso, nuestra iglesia, nuestra misa, nuestra procesión con nuestro santo patrono. Y creo de que lo más importante es mostrar esa cultura, nuestra orquesta que tenemos en San Ignacio para nuestra gente, para los bolivianos. Bueno, invitar a los cruceños y bolivianos este 30 y 31 de julio para que participen junto a nosotros nuestra cultura viva. Tenemos la participación de las empresas más importantes de estudio de mercado, tenemos la participación de las empresas más importantes que operan en el sector de hidrocarburos en todo el mundo, y tenemos la participación también de autoridades, desde ministros, viceministros del área de toda la región. Hemos tratado de, dentro de la planificación del Congreso, establecer no solamente ponencias magistrales, sino también paneles de discusión que van a estar enmarcados
en las áreas de mercado regional, mercado mundial del gas y del petróleo, y paneles exclusivos de nuevas tecnologías, sobre todo en el tema exploratorio, en el tema de sísmica, magnetotelúrica y otras metodologías para los sistemas exploratorios, tanto en el país como en la región. Mi nombre es Luis Javier Quispa Ramírez, tengo 16 años, soy del Colegio Santa Bárbara, de la Ciudad del Alto, y soy uno de los clasificados que representará a Bolivia en el país Irán, en la ciudad de Teherán, en la Olimpiada Internacional de Informática. Bueno, yo voy participando en las Olimpiadas que realiza el gobierno de Bolivia por más de 3 años. Empecé en 2014. A lo largo de mi vida como olimpista, gané muchas medallas de bronce, plata, reconocimientos a tanto a nivel estudiantil como a nivel universitario, como invitado de honor. Y este año se me dio la posibilidad de representar a Bolivia en un evento internacional. Nosotros estamos haciendo la invitación abierta al público cruceño para que puedan asistir a nuestra fiesta del tatuaje, y queremos invitar a toda la gente que tiene una incógnita o tiene alguna, no tiene una idea de lo que es el tatuaje, que vengan a visitarnos de este 4 al 7 de agosto en el Salón de Eventos Bellagio, diagonal al Cine Center, para que puedan ver y para que puedan entender lo que es el mundo del tatuaje. Nosotros como organización estamos ayudando a que este arte mejore, para lo cual hemos hecho una campaña este año para que todos los tatuadores asistentes a nuestra convención y tatuadores externos puedan tener el carnet del CEDES, y como requisito tenemos, ¿no?, una capacitación general de todos ellos, y hemos solicitado a Emacruz una capacitación acerca del manejo de residuos. Más que nada, nosotros queremos romper el hito de que todos los tatuadores o el arte corporal en sí a nivel Santa Cruz está en un nivel básico, ya que eso no es verdad, y tenemos artistas que hemos exportado a nivel internacional, a Europa, a varios países de Sudamérica, y tenemos gente que ha ganado muchos premios y nos está representando a nivel internacional. Esta convención, más que todo, es también una plataforma para poder lanzarnos como artistas y para poder mostrar todo lo que es el arte cruceño, en realidad, al mundo.